Bienvenidos a un nuevo video en YouTube. ¿Cómo Gracias. Estás? Muy bien, muy contenta de estar acá con vos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a visitar algunos jardines escondidos que están por toda la ciudad de Nueva York, no solo en una misma zona. Son usados por no solo turistas, sino también por residentes. Y muchos de ellos son también mantenidos por la misma comunidad. Sí. Lo que está bueno de vivir en Nueva York es como cuando te vas perdiendo por las calles, siempre como que de repente entre los edificios decís, apa, ¿y esto? Te aparecen los famosos jardines escondidos. Este es bastante famoso igual, vamos a decirlo. Sí, pero no hay mucho turismo. Como que hay mucha gente más local por ahí. Claro. No tanto turismo. Mantiene su tranquilidad, porque estos lugares son más como para venir a leer, venir a almorzar, estar tranquilo. ¿Qué te parece si vamos a almorzar? Vamos a comer, que tengo mucha hambre. Vamos y arrancamos con nuestro video. Che, muy lindo el lugarcito que encontramos. Está muy bueno. Está bueno. O sea, hoy igual es un día de poquito de calor. Sí. Está muy pesado, pero digamos, se disfruta igual. Todo muy antiguo, pero cuidado. Todo bien mantenido. Tiene estatuas que por ahí llaman un poco la atención. Eso. No sé de dónde vendrán estas estatuas, pero por lo que sé es un jardín como súper antiguo. Pérgolas, flores. Eso, ¿a dónde te lleva? Me lleva, o sea, me lleva a Europa, pero no sé a dónde. A Europa, a mí me hace acordar algo muy gracioso. Me hace acordar a mi bisabuelo, o sea, italiano de 1900. Tenía estas estatuas de leones literalmente en su casa. Ah, mira. Balanceé un poco entre Grecia, Roma. Pero... Y no parece en Nueva York. No, 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 no estás en Nueva York. No te... Se asoman por allá algunos edificios newyorquinos, pero estás como alejado. No te sentís. Y encima hay mucho silencio. Eso me llama mucho la atención. Mira, si vemos a nuestro alrededor, allá tenemos un chico que está en una silla solo escuchando música. Allá tenemos a una parejita hablando bajo una... Como una pérgola. Como una pérgola, están charlando. Una chica que se está tomando un cafecito, amigas comiendo en el mismo plan que nosotros. Atrás nuestro, no sé si llegan a ver, que están los señores charlando así de... abajo del arbolito. Y hay una chica atrás que está pintando una de las estatuas. No, no nos podemos quedar mucho porque vamos a tener que ir a nuestro segundo jardín secreto del día. Este es el primero, muy lindo, me gusta. Si estás por el Soho, definitivamente hay que pasar por acá como para conocerlo. La ubicación también es muy fácil de llegar. Estás a 3 cuadras del subte, del amarillo, del R y también del verde. Y también así verde. Que está como en una zona muy céntrica. De los 5 jardines, por lo que tenemos planificado, este es el jardín como para venir a almorzar. 100%. Bueno, ¿hacia dónde partimos ahora? Bueno, ahora vamos al Jefferson Market Garden. Jefferson Market Garden. En Greenwich. Así que un poquito más para el lado oeste de la ciudad. Vamos para el lado oeste. ¿No? Vamos a la segunda parada entonces. Vamos para allá. Vamos para allá. Jardín que se llama Jefferson Market, que está al lado de una librería pública que también se llama Jefferson, que tiene entrada gratuita y es muy linda. Y bueno, también tiene un secreto este jardín, que hace muchos años funcionaba una prisión de mujeres acá, ¿no? Exacto. Había una cárcel de mujeres, que era la única cárcel de mujeres acá en Nueva York. Y bueno, fue demolida en 1972 y una vez que se hizo toda la demolición, la comunidad, los vecinos, hicieron este hermosísimo jardín para darle vida a esta esquina. Buena elección, o sea, era un edificio, según nos contaban ahí en la entrada, de 15 pisos hacia arriba. Altísimo.
todo eso era una prisión, una locura. Y también está ubicado por ahí en un lugar bastante transitado, porque sí. Está sobre la Sexta Avenida, que es una avenida que siempre pasas turisteando. Está cerca de la calle, pero a la vez como que tenés bastante planterío que te aísla un poquito. Vamos a caminar un poquito y si te parece vamos a mostrar un poco este jardín hermoso. Vamos. Vamos nomás. También puede estar bueno, te diría, ¿eh? En otoño seguro toma unos colores impresionantes. Porque hay árboles muy grandes acá adentro. Y me sorprende la variedad también de flora que podés llegar a encontrar en este jardincito. Está muy bueno. ¿Y cómo lo mantienen? O sea, todas las flores en su lugar, todas prolijitas. Uh-huh. Se nota que le dan como mucho amor. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestro tercer destino del día? Bueno, vamos a ir a un jardín que está dentro de un edificio que se llama Ford Foundation Building. Así como que estamos cubiertos de edificios. Exacto, es adentro de una torre. Está bueno porque es algo distinto. No es al aire libre, vamos a spoilear un poquito. Pero es un jardín distinto. Me encanta, vamos. El tercer jardín que vamos a visitar hoy, que es el jardín de Ford Foundation. Verán que estamos hablando como muy despacito, porque si bien es un espacio enorme, te da como esa vibe de no puedes gritar demasiado. Además hay mucho eco en el lugar, ¿no? Retumba mucho la voz. Sí, y eso es porque es un jardín que está en el interior, o sea, está integrado a una torre acá en Manhattan. No es un jardín al aire libre, entonces como que te da como esa sensación más de privado. Es uno de los pocos jardines y de los primeros edificios que fue construido y que le hicieron en el interior un espacio verde, es decir, un jardín, para que lo puedan usar para lo que quieran, eventos, lo que sea. A diferencia de los otros lugares, este es un lugar excelente para venir a leer. Estamos muy cerquita de la Grand Central y también del edificio de la ONU. Sí. Bueno, vamos a seguir recorriendo y les vamos a seguir mostrando este Ford Foundation Building. Ahora vamos a la cuarta parada, que es la Green Acre. Creo que se dice Green Acre. El Green Acre. Green Acre, sorry. Green Acre Park. Y es un parque con una cascada. Emocionante, me gusta. Va a deslumbrar a la imagen, ya lo veo. Va a ser algo diferente. Nuestra anteúltima parada, ¿eh? Llegamos a Green Acre Park. Por lo poco que pude ver, es hermosísimo. Creo que es el único, sacando Central Park, que es un jardín que tiene una cascada. Una vez que pasás de la vereda hacia acá adentro, cambia el aire, cambia el clima. Y encima es un lugar ideal porque tiene mesitas, banquitos, sillitas. Para sentarte ahí, contemplar un poquito el agüita encima, te da un poco en la cara. Es hermoso, el viento. Sí. Y es un lugar divino para sentarse un rato después también de turistear y caminar tanto. Un parque privado para ser disfrutado de manera pública. Por ende, al ser privado tiene algunas restricciones. Fotografía comercial no se puede, o eventos privados. No se permite fumar, no se permite música, no se permite venir a tocar instrumentos acá. Es pet friendly el parque, pero bueno, tiene algunas cositas que lo hacen igual aún más como disfrutable de alguna manera. Cierra a las 6 de la tarde, por lo que vi. Pero bueno, más allá de eso,
está impecablemente sí. mantenido, o sea... Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro quinto y último destino? Vamos para allá. Bueno, llegamos al último destino del día. Esto es un intermedio, no es necesariamente un jardín, es un santuario. Pero que está medio escondido, está escondido. ¿Habías venido acá alguna vez? Nunca había venido y me llama mucho la atención que como dentro de Central Park haya estos lugares como conservados más chiquitos. Sí. Y por ahí pasas caminando y no te das cuenta. Igual si ves, esto está como muy, nada, como muy natural la onda. Depende de la época, empezás a encontrar ciertas especies de aves que no encontrás en otros meses. Y eso es lo lindo. O sea, si tienen ganas de ver ardillas, en este espacio sí. está lleno. Según el cartel dice que cierra, dependiendo de la época, media hora antes de que caiga el sol. Exacto. Pero es un buen lugar para, si estás caminando por Central Park, sí. frenar, pasar, meterse un poquito más en el bosque. Está bueno porque no hay mucha gente. Por ahí hay lugares en Central Park que hay demasiada gente, como que no es... O sea, estás en la naturaleza, pero con mucho ruido alrededor. Acá tenés como unos senderitos que podés sí. ir caminando y te llevan como a dar este circuito. Bueno, hablando de senderitos, también allá arriba, ahora vamos a ir y te voy a mostrar, hay unos banquitos donde los que conocen este lugar, la gente suele traer su almuerzo y comen con una vista muy linda al Central Park. Se ve un poco lo que es The Pond sí. y también se ven los edificios. Así que vamos hacia allá y continuamos con este recorrido. Ya. Pero eso es lo sorprendente ¿no? del Central Park, como sí. que cada estación te ofrece una mirada distinta del parque. 100%. Es como quizás estás en el mismo lugar, pero el paisaje es absolutamente distinto. Para mí lo más lindo del Central Park es Pico en otoño, sí. con todos los amarillos, rojos, naranjas, explotados. Todas las estaciones son lindas, tienen distintas cosas para hacer también. En invierno tenés la pista de patinaje, en verano tenés para jugar al pickleball, tenés para tirarte a tomar solcito. Al pastito. Sí. Me llamó mucho la atención los animales, realmente, porque en Central Park soles ver ardillas, sí. dependiendo también de la época del año, pero al haber tanta gente, cada vez se ven menos. Y acá está lleno. Bueno, vamos para The Pond y hacemos el cierre del video, ¿dale? Dale. Hemos llegado al final de este video, de este vlog. ¿Qué de te este pare... lindo recorrido. De este lindo recorrido. ¿Qué te ha parecido? Me parece que está bueno también, como dijimos antes, ir a lugarcitos más escondidos. Lugares también donde la gente que vive acá visita. Tanto los privados como los públicos están igual de mantenidos. Y todos tienen la opción también de dejar como una pequeña contribución, donación. Sí. ¿Cómo te puede seguir la gente en las redes? Bueno, me pueden seguir en Riding New York City. Te vamos a dejar acá, mira. ¡Acá! Siempre intentando mostrar lugares que por ahí voy yo en mi día a día viviendo acá, que no son tan turísticos, pero que sí se puede acceder gratuitamente también, ¿no? Me gusta, una cuenta bastante completa entonces. Bueno, gente, gracias por acompañarnos. Recuerden de darle me gusta a este video, síganos, por supuesto. Si no están suscritos, suscríbanse. Agenden estos lugares que los van a necesitar cuando vengan a Nueva York. Nos vemos. Adiós.